¿Qué tal, juventud? Muy bienvenidos al podcast número 1 de ventas de habla hispana en una nueva versión, el capítulo estreno. Hoy día nos acompaña un campeón que se llama Sergio Mendoza, de quien tengo muchas cosas que hablar. Hoy estamos en Aligo Restaurant, la mejor cocina francesa. Nos acompaña siempre Restaurant Don Carlos, las mejores carnes. Bocuse, charcutería francesa de primer nivel, www.bocuse.cl. Y nos acompaña también Instruvalve, soluciones de altísima calidad en el mundo del transporte y control de fluidos. Bienvenidos. Después de 8 capítulos realmente entretenidos con conversaciones geniales, hoy día tenemos un invitado que a mí me parece que está, pero de primera. O sea, yo la verdad es que, bueno, se llama Sergio Mendoza. Sergio Mendoza fue compañero curso mío, tengo una especial admiración por él porque fue compañero curso mío en la universidad. Sergio es ingeniero civil industrial eléctrico. Sergio, cuando estábamos en quinto año, como tenía tiempo estudiando ingeniería, decidió estudiar licenciatura en física. Después hizo un magíster en física. No terminó, o sea, hizo todas las materias, pero no se graduó, no hizo las tesis, pero esto le permitió hacer un doctorado en física en una universidad en Nueva York. Poco tiempo después, cuando nosotros estábamos haciendo nuestro servicio militar en Las Pegas, en la parte de operación, la parte de producción o punto de venta, cosas, Sergio estaba trabajando en una empresa que se llama Research Scientists. Dragon Systems. En Dragon Systems, haciendo o buscando algoritmos de reconocimiento de voz. Esto es el año 90, jóvenes, mientras nosotros estábamos haciendo el servicio militar. Sergio después volvió a Chile, trabajó en Forus, trabajó en DIS, trabajó en LATAM, fue el encargado de llevar Revenue Management a su máxima expresión y después se dedicó al emprendimiento. ¿Cuánto tiempo lleva, Sergio? Bienvenido, qué gusto de verte en el programa, gracias por aceptar la invitación. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado al emprendimiento? Muchas gracias por la invitación. Yo dejé LAN en el 2013, ¿ya? A fines del 2013. Ya, perfecto. O sea, ya está. Estoy cumpliendo 10 años. ¿Cumpliste? Cumplí 10 años. Cumpliste 10 años, sí. Perfecto. ¿Ya? Y yo, que te he seguido la pista, he visto varios emprendimientos. Uno que se llama B-Track, otro que se llama FrogMe, otro que se llama Driving, y hoy día tu regalón que se llama EarnGuru, que es difícil de escribir, de pronunciar. Entonces, ¿ya? ¿Por qué no nos cuentas un poco de B-Track, de FrogMe, de Driving y hoy día de tu cuento de EarnGuru? Ok. Bueno, el primer emprendimiento que armamos propiamente tal es FrogMe. ¿Ya? FrogMe es una plataforma, una solución que ayuda a los retailers a optimizar los procesos en la sala de venta. ¿Ya? Es una solución de task management que permite coordinar todas las tareas en la sala de venta, integrar al headquarter para el apoyo que requiere la sala de venta. En este momento FrogMe está en la NRF, que es la feria más importante del mundo de retail. Tiene un booth ahí, está exponiendo sus soluciones. ¡Qué fantástico! No es la primera vez que va a la NRF y ya tiene clientes desde México a Chile. ¿Clientes de México a Chile? ¿Cuánto? ¿100, 10, 1000? Del orden de 50 clientes. ¿Pero los clientes son Walmart, ese tipo de clientes? Son clientes grandotes, por ejemplo Soriana. Acabamos de firmar con Soriana un contrato importante, que es un retailer gigantesco mexicano. Yo diría que el cliente más grande que hoy día tiene FrogMe. Qué fabuloso. ¿Ya? Y después, B-Track es la segunda. B-Track es el segundo emprendimiento que surgió de este laboratorio de emprendimientos que armamos por ahí. Inspiral. Inspiral, sí. Inspiral Labs. Ahí fue donde fuimos creando estos proyectos que se fueron transformando en emprendimientos. Y estos cuatro que tú mencionaste son los que finalmente sobrevivieron. Armamos 7 en total. Murieron 3 entre medio. Mira. ¿Ya? Estos 4 son los que sobrevivieron. B-Track. B-Track es una solución dedicada al seguimiento de los despachos. Tú tienes una operación de despacho en la ciudad y entregas productos a los clientes finales. B-Track entonces producía toda la visibilidad de la flota y hasta el punto de entrega. ¿Esto es lo que se llama última milla? Última milla, exactamente. Una solución para la logística de última milla. Después viene Driving. Bueno, B-Track lo vendimos en el 2001. ¿Ah? Fue nuestro primer exit. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y fue un exit o...? Fue un éxito. Sí, quedamos contentos con la venta. Perfecto.
Porque hay gente que tiene que hacer exit porque le va mal. No, a BitTrack le fue muy bien. Qué bueno, qué fabuloso. De hecho, fue la primera solución de su tipo que usaba el celular, el GPS, el celular, como mecanismo para poder hacer seguimiento de la flota. Fue la primera en Latinoamérica. Entonces, la verdad es que arrasó. Qué fabuloso. Creció muy rápidamente en esos años. BitTrack debe haber partido por el 2014, creo yo. Si es que mal no recuerdo. Y arrasó. Entonces, construyó una base de clientes bien potente desde México hasta Chile, pasando por Brasil, etc. Así que no, fue una buena experiencia y lo vendimos en la mitad de la pandemia, además, en 2021. Así que bien. La otra empresa o emprendimiento que viene en la lista es Driven. Uh-huh. También es una solución para la logística de última milla, con un foco, sí, en optimización del ruteo de la flota. Pregunta inocente, fuera de libreto, ¿cuál es la diferencia entre BitTrack? ¿Cuál es la mejora que trae? ¿Por qué los llevó a, no solamente la oportunidad de negocio, que había quizás un espacio, pero Driving, me imagino que es una mejora sobre BitTrack por lo que habías aprendido? Te voy a contar un poco esa historia. Si no es mucha indiscreción. Mira, teníamos BitTrack, ¿no?, y mucha data que íbamos recolectando de todo este proceso de despacho. Y empezamos a analizar esa data. Y nos dimos cuenta que había una oportunidad en optimizar el ruteo. Somos ingenieros, nos gusta la optimización. Y sistemáticamente corríamos esta data por un optimizador que construimos de manera, yo diría, inorgánica. Y arrojaba un resultado bien sorprendente. Cada vez que tú optimizabas el ruteo de los camiones, en vez de tomar así el FIFO, digamos, corrías un algoritmo de optimización para reducir los costos de la logística de última milla. El ahorro era 30% en flota, en horas hombre, en todo lo que significa el costo de esa logística última milla, 30%, y eso es mucha plata. Y era sistemático, o sea, corrimos, no sé, 10 casos y siempre daba alrededor de 10%. Entonces decidimos armar este negocio para optimizar el plan de ruteo de la última milla. Y bueno, así surgió Driving. ¿Y Driving sigue vivo? ¿Tú sigues metido? Sigue vivo, sigo como socio ahí, no participo en la administración, estoy en el directorio. Hay un equipo dedicado, hay un CEO que también es socio, y hay un equipo dedicado, digamos. Cada uno de estos emprendimientos tiene su equipo dedicado y tenemos un directorio que supervisa. Y le ha ido bastante bien. Uno de sus principales clientes en Chile, Chile Express, es cliente de Driving. Yes. Y Driving es el backbone logístico de Chile Express. Mira. Y tiene clientes importantes en varios países hoy día, incluido Europa. Europa es... España, básicamente. No es Andorra, está en Europa. No, en España tenemos clientes. Y bueno, va en un camino bastante promisorio, creciendo a dos dígitos desde hace varios años. Qué fabuloso. Así que está bien interesante, muy entretenido. Ya. Y la perla, la guinda de la torta, lo que te ocupa la mayor cantidad de tiempo. Sí, pues en algún momento dije, sabes que no puedo perder todo el conocimiento que adquirí y desarrollé en LATAM Airlines, en el tema de Revenue Management, que es una disciplina fascinante. La verdad es que... Disculpa que te pare ahí, ¿qué es Revenue Management? El Revenue Management es, a ver, es la optimización de el margen de contribución. Ya. Básicamente optimizar el margen de contribución usando dos palancas: los precios por un lado y los inventarios por otro lado. Que el inventario es la cantidad de asientos disponibles. En el caso del negocio aéreo, el inventario es cuántos asientos yo tengo disponibles en los vuelos que están por salir, en los vuelos futuros. ¿Ya? Las líneas aéreas típicamente publican sus vuelos con hasta 6 meses o un año de anticipación. Todos esos asientos que se disponibilizan en el mercado es lo que se llama el inventario. ¿Ya? Y el inventario se va acabando a medida que vas vendiendo los asientos. Entonces, esta disciplina de Revenue Management lo que hace es que le mete matemática a esta decisión de cuántos asientos yo disponibilizo en un avión para cada segmento de demanda, para cada mercado. Un mismo avión que vuela, por ejemplo, entre Santiago y Lima, lleva pasajeros chilenos que van a Perú por 2, 3 días, una semana, qué sé yo. Lleva peruanos que van de vuelta a Perú. Lleva argentinos que conectan en Santiago para ir a Lima. ¿Ya? Puede llevar norteamericanos que van de vuelta a Estados Unidos y conectan en Lima para tomar otro vuelo a Estados Unidos. O sea, hay un sinnúmero de segmentos de demanda dentro de un avión. Entonces, la disciplina de Revenue Management, por un lado, te ayuda a definir cuál es el precio óptimo a cobrar a cada uno de estos segmentos de demanda, y por otro lado, cuántos asientos disponibilizo para cada uno de estos segmentos de demanda. ¿Ya? Y eso se puede resolver
matemáticamente, analíticamente. Wow. Y eso es lo que hace el revenue manager. Ya. Entonces tú dijiste, no puedo desperdiciar todo este conocimiento que adquirí en LATAM Airlines, sí, de revenue management. Y con eso, entonces, la inspiración fue, resolvamos algún problema no resuelto en el tema revenue management. Ya. Y había un problema no resuelto, que es un tema, hay un gran volumen de tarifas que las líneas aéreas publican, y ese volumen de tarifas está creciendo todos los años a dos dígitos. Y se ha hecho inmanejable. ¿Qué es el volumen de tarifas? ¿Es por la cantidad de rutas que hay? Es por la cantidad de origen. ¿O la inflación del precio? No. El volumen de tarifas es el número de tarifas que tengo que publicar, porque las líneas aéreas van creando redes cada vez más complejas. Conectan unas con otras. Tú vuelas, 50 aviones. Y imagínate la combinatoria de cuántos mercados, orígenes, destino puedo conectar con 50 aviones. Es enorme y está creciendo a medida que se producen más alianzas, acuerdos interlineales. Bueno, entonces hay millones de tarifas que andan dando vuelta por ahí. Y administrar eso es muy complejo. ¿Ya? Monitorear los mercados es muy complejo. La dinámica de los mercados está cada vez más intensa. ¿Ya? La información se propaga en centésimas de segundo hoy día. Hace 10 años no era tan así. ¿Ya? A medida que la gente ha ido usando los teléfonos celulares, hoy día se informa en forma mucho más dinámica, 7x24, los 7 días de la semana. 365. Bueno, eso no pasaba hace 10, 15 años. Mira, obvio. Eso ha cambiado completamente la dinámica de los negocios que se venden por internet. ¿Cuándo partiste con Earn Guru? Earn Guru lo fundamos en el 2015. Ya. O sea, llevas buenos 8 años. Sí, con la pandemia entre medio. Con todos los aviones en tierra, entre comillas. Dos años y medio de una industria congelada. ¿Ya? Así que en realidad en el neto son 5 años y medio, 6 años. Pero sí, no ha sido un proceso fácil. Sabíamos que nos íbamos a meter en un problema muy complejo, técnicamente muy complejo. La tecnología existente en ese tiempo cuando partimos, la que las líneas aéreas usaban, no servía para resolver problemas. Así que nos tuvimos que meter en nueva tecnología, Big Data, Cloud, ya procesamiento paralelo en la nube. Toda la batería y la artillería. Pero state of the art, o sea, de vanguardia. Sí. Y logramos entonces resolver el problema. O sea, hoy día tenemos un sistema que permite administrar millones de tarifas en casi tiempo real, monitorear los mercados, hacer respuestas automáticas, etcétera. ¿Cuántas líneas aéreas hay en Chile? En Chile, al menos 3. ¿Ya? Líneas aéreas tradicionales, sí, que venden sus pasajes por agencias de viaje, qué sé yo, comerciales, digamos, con Jet, ¿ya? LATAM, Sky, JetSmart. Ya. Sospecho que tu mercado no está en Chile, entonces. No. Latinoamérica, de hecho, representa un 5% de la industria aérea mundial en términos de volumen de pasajeros. No es más que un 5%. Todo Latinoamérica, incluyendo Brasil. Entonces, obviamente, nuestro negocio es global por esencia. Por esencia, desde nacimiento. Si no, no existe. Perfecto. O sea, sin este negocio no piensas global al tiro, no puedes armar un negocio. ¿Global es Estados Unidos o global es Europa, Japón, Rusia, China? Estados Unidos, Europa, Asia. Asia. Ya, esos son los principales mercados. Y ahí está China creciendo muy rápidamente. ¿Y usted está metido? En China no. De hecho, en Asia no estamos todavía. Aunque estamos iniciando conversa con algunas líneas aéreas, todavía no tenemos un cliente en Asia. Tenemos clientes en 3 continentes: en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. Ya. Pero en Asia, ¿y Norteamérica no? Estamos no la mencionaste. Estamos intentando. Ok. ¿Eso es Estados Unidos? ¿También Estados México Unidos, y Canadá? Estados Unidos. Ya. ¿Latinoamérica tú incluyes a México? Incluyo a México. Ya, sí. Perfecto. O sea, estás en México. Estoy conversando con un mexicano. Pero... Mira, Sergio, para mí esta conversa es bien fascinante, por sesgos personales, porque me entretiene estos desafíos y la matemática, y me divierte mucho, así que estoy muy entretenido. Pero quiero preguntarte cosas que tienen que ver con los desafíos de la venta. Uh-huh. ¿Cómo hace un, con todo respeto, un piojo resucitado de un país... Por mucho que tú hayas sido el mejor alumno de mi clase, cosa que no me canso de decir, de un país pequeño, si LATAM puede haber tenido algún prestigio, pero que tú estás ahí un buen tiempo afuera, ¿cómo hace para salir a vender a estas empresas, a estas líneas aéreas que juegan en primera división en el mundo? Es difícil. Sobre todo las líneas aéreas grandes, que te miran obviamente con suspicacia porque eres una
empresa chiquitita de un país chiquitito y lejano. Ni siquiera estamos metidos en, Europa o en mercados importantes. Estamos lejanos, además. Es súper desafiante, súper complejo, y hemos evaluado varias veces la posibilidad de irnos a instalar a otro país, digamos, un país más central en términos de industria aérea. ¿Ya? ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, de partida tenemos una trayectoria larga en la industria aérea. Trabajé 13 años en LATAM Airlines y más, 13 años y medio. Hice buenos contactos en la industria aérea, cosa que aproveché positivamente. Atención, jóvenes. hice buenos contactos. Sí, 13 años, usted puede que haya estado menos en su trabajo, pero hice buenos contactos en la industria, no solo en el interior de la empresa. Qué interesante tip de venta te estás mandando, Sergio. Qué interesante. Y para eso hay que participar en conferencias de la industria, ¿no? Aquellas conferencias, aquellas instancias que reúnen a los principales expertos de la industria, a los principales exponentes. Para mantener la red viva. Claro, mi objetivo no era mantener la red viva, mi objetivo era llegar a la frontera del conocimiento. A LAM, por ejemplo, al consorcio POTS del MIT el año 2004, donde tuvimos acceso a conocimiento de frontera en Revenue Management. Fuimos la quinta o sexta línea aérea que conformó el consorcio, liderado por Peter Belobaba, que es uno de los principales gurús del Revenue Management del negocio aéreo. Y ahí entonces Peter, con sus alumnos de máster y doctorado, desarrollaba simulaciones donde echaba a competir líneas aéreas y probábamos estrategias y algoritmos y veíamos cuáles respondían mejor para cada estrategia, cada línea aérea. Y todo ese aprendizaje, obviamente, fue agregando valor. Participar en las conferencias de la industria para entender las tendencias de la industria eran instancias para nosotros súper relevantes. Para mí súper relevantes para poder desarrollar bien mi trabajo. Saber qué venía en términos de tecnología, soluciones, etc. Y esas instancias también, obviamente, son tremendas instancias para generar buenos contactos. Yo me preocupé, y esto lo hice proactivamente, sobre todo los últimos años, cuando ya tenía claro que en algún momento iba a emprender, no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer, pero me preocupé de llenar mi LinkedIn. De todos esos contactos, transformarlos en un contacto real en LinkedIn. ¿Ya? Y me dediqué, sobre todo los últimos años, a hacer crecer esa base de datos, porque dije, algún día me va a servir para algo, digamos. ¿Ya? Joven, hemos hablado en este podcast muchas veces
del tema de las redes de contacto, la importancia de networking. Y estuvo acá Pablo Rosales la semana pasada y él hablaba de LinkedIn. Y Sergio, que no se conocen con Pablo ni nada que ver, está diciendo: me preocupé de transformar esos contactos en una red, no lo dijo, pero voy a decir, en una red operativa y accionable. Y eso es hoy día, no es la única forma, pero una gran forma de hacerlo es LinkedIn, jóvenes. Para usted que quiere vender en Chile y en cualquier parte del mundo, transforme su red de contactos en algo operativo y accionable y manténgala viva y participe en eventos y vaya a buscarlos. LinkedIn, jóvenes. Muy buen punto. Gracias, Sergio. Disculpe que te haya interrumpido, estoy muy entretenido. Bueno, y eso permite abrir puertas después, ¿ya? Ese contacto, haber participado en instancias como el POTS del MIT, que te genera también algún soporte por el lado. ¿POTS es P-O-D-S? POTS. Es como vaina. Exacto. Consorcio de Revenue Management. Esos conocimientos también obviamente te abren puertas, porque la industria aérea en nuestra área, a lo que nos dedicamos en Anguru, busca conocimiento también, ¿ya? Y no le abre la puerta a alguien que no conozca el tema, que no ha tenido la experiencia hands-on, ¿ya? Luego armar un equipo que tenga experiencia hands-on en el tema que vamos a ir a vender. Nuestra venta es bastante consultiva. No es llegar y poner una solución en la internet y que te la compren. No es una venta transaccional, no es un negocio B2C. Pues ciertamente. Es un negocio software as a service, pero bien específico, bien de nicho, ¿ya? Que requiere un conocimiento profundo del tema. Entonces hay que estar al día con los conocimientos, conectados, etc. Oye, ¿y este software as a service? Cuando tú golpeas una puerta, hoy día que ya tienes algunos añitos en Anguru, hoy día tú golpeas la puerta y te dicen: ah, sí, he escuchado hablar de ustedes, véngase a una reunión mañana o tengamos una videoconferencia. ¿O todavía eres un don nadie, con todo respeto? No, hoy día ya en Europa y Medio Oriente y Latinoamérica ya nos conocen. O sea, no somos una marca completamente desconocida, nos invitan a licitaciones. Ok. Sin nosotros perseguirlas, digamos, necesariamente, nos llegan invitaciones a licitaciones, lo cual habla de que ya hay un cierto conocimiento de la marca. No hay muchos competidores en este rubro, ¿ya? Seremos tres actores que participamos en las licitaciones, cuatro actores. ¿En el mundo? Sí. ¿Ya? No hay más de cuatro, digamos. Porque es un negocio... O sea, tú tienes el 10% de participación mundial. No todavía. Estamos lejos de eso todavía. Pero creciendo, ¿ya? Qué fabuloso, Sergio. Tenemos la aspiración de llegar a ser el principal proveedor en este nicho de la industria aérea de aquí a 2-3 años. Eso es lo que queremos. Jóvenes, estoy interrumpiendo, no. Jóvenes. Yo escuché una vez en una charla que fui una frase muy notable que dice: a los barcos que navegan sin rumbo, todos los vientos les son adversos. Y lo digo porque tú dices: tenemos la aspiración, vamos para allá. En algún momento uno de los invitados ha hablado de la importancia de la misión y la visión. ¿A dónde va tu empresa? Es bien relevante. ¿Vas a llegar o no? Eso es otro evento. Pero me parece genial que dice: tenemos la aspiración de ser los líderes mundiales. Bueno, una empresa chilena. Así es. Qué genial, Sergio. No hay otra forma. O sea, si no nos convencemos de eso y no trabajamos por eso y para eso, la verdad es que no... Y la batalla es desigual. Absolutamente. Estamos compitiendo con grandes proveedores de tecnología de la industria aérea, que son un oligopolio, que tienen muchas más soluciones que nosotros. Nosotros elegimos este nicho porque, primero, sabemos del tema. Segundo, no estaba resuelto. Entonces, tercero, los actores que habían, su solución eran... bien limitada e insatisfactoria, y yo en la TAM las conocía todas, digamos. ¿Ya? Habíamos evaluado a todos los proveedores en este tema. Entonces conocíamos fortalezas y debilidades. Pero claro, la competencia es desigual porque llega uno de estos grandes proveedores de tecnología y le ofrece un paquete de 10 soluciones y la nuestra la puede ofrecer gratis. ¿Ya? La línea aérea va a decir comprarnos la nuestra y pagar adicional. Y por lo tanto tiene que haber mucho valor agregado y poder demostrar nuestro valor agregado. Entonces el desafío es gigante. Pero lo hemos ido logrando. Lo hemos ido logrando. Y hoy día las líneas aéreas reconocen el valor que estamos agregando, reconocen el valor de nuestro servicio. Y eso nos llena de satisfacción. ¿A qué distancia estás de cumplir tu objetivo? Sea este cual sea, en términos de número o estratégico.
Estoy en el 10%, voy a mitad de camino. La verdad es que hemos ido avanzando y estamos en el 75% del recorrido que nos propusimos. Yo creo que estamos como en un 30%. Ya. Sí, falta bastante todavía. Pero ya tenemos un producto que podemos decir está consolidándose como el mejor producto del mercado. O sea, está iniciando ese camino de consolidación. El producto ya es, en varios aspectos, el mejor del mercado. Y ese ha sido el principal foco, desarrollar un producto que sea el mejor del mercado y que las líneas aéreas puedan hablar por nosotros, nuestros clientes puedan ayudarnos en la venta. La mejor forma de vender en esta industria es que el mismo cliente hable buenas cosas de tu producto. En las conferencias se encuentran, conversan, hay charlas, qué sé yo, y un comentario de pasillo de que, chuta, Eanguru me resolvió este problema, Eanguru tiene un buen servicio, Eanguru se la juega por nosotros, puede hacer la diferencia. Y esa es nuestra principal estrategia de crecimiento. El word of mouth es lo que más nos va a ayudar. En una industria pequeña en términos de número de potenciales clientes. Entonces, cada cliente es oro, cada cliente es una pieza importante. Bueno, acabas de mencionar un tema súper importante, Sergio, porque el boca a boca, el word of mouth, es muy relevante. Además, en una industria donde no hay muchos, en términos relativos, muchos actores. Y hay una máxima de la venta que dice que si lo digo yo acerca de mí mismo, viene de cerca la recomendación. Pero si lo dice otro acerca de mí, se transforma automáticamente en una prueba. Oye, estos tipos, no lo dicen ellos, lo dicen los clientes. Me parece genial la historia. Para una startup chilena que quisiera jugar en primera división como juegas tú, en un mundo donde hay muchos o pocos actores, tú estás en una que en función de tu historia laboral dijiste, acá tengo un nicho importante, esto es lo que quiero hacer, quiero aprovechar este conocimiento, nos contabas. Tres o dos tips de ventas que se te ocurran para recomendarle a una startup chilena que quiere salir a transformarse en el principal proveedor mundial de su industria. Bueno, algo que ha hecho muy bien mi socio Javier Jiménez, CEO de la empresa, ¿ya?, que también viene de Latam Airlines, es realmente jugársela por los clientes, en términos de jugársela el todo por el todo. ¿Ya? ¿Qué es jugarse por los clientes? Porque pensé que me decís jugársela por su sueño, que no me parecía un tip demasiado vendedor, pero sí, evidentemente es una cosa que para que los clientes te crean, tú tienes que estar apasionado por tu tema. Pero jugársela por los clientes, ¿a qué te refieres en específico? Escucha, resolverle problemas que son dolores de cabeza reales y hacerlo de forma inteligente, de manera que la solución que tú le otorgas a ese cliente es una solución realmente trascendente, es una solución que no solamente le va a servir a ese cliente, sino que le va a servir, ojalá, a varios otros clientes dentro de tu segmento objetivo. Qué linda palabra, Sergio, solución trascendente.
que le va a cambiar la vida a tu cliente, que el usuario que sufre el día a día en su pega se vea realmente realmente satisfecho y contento porque le mejoraste la calidad de su trabajo, la calidad de vida en su trabajo. Estábamos en una conferencia en septiembre en Lisboa, el World Aviation Festival, y yo estaba en el booth y de repente se me acerca alguien que no conocía, con una cara de felicidad, se acerca y me dice: hola, soy Tanto de British Airways, vengo a agradecerte porque nos han cambiado la vida a ustedes. Yo no lo voy a creer, pero ¿qué te dice? ¿Qué hicimos? ¿Ah? Ustedes me entregaron este feed de datos, digamos. Les habíamos entregado hace algunos par de meses un nuevo feed. Ellos nos contratan un feed de datos masivo, de datos de precios. Hacemos cálculos complejos, digamos, que ellos lo usan después para enchufar a su sistema de revenue management, a su data warehouse y otras cosas, para tomar decisiones, básicamente. Pero este último data feed que nos mandaron, me cambió la vida. ¡Qué salvaje! Y vengo a darte la gracia porque realmente hay un antes y un después. Y yo que ¡wow! Y después le conté a Javier, obviamente, pues, te felicito porque realmente esto es totalmente inesperado, ¿ya? Y esto es lo que necesitamos hacer. Entonces, ¿cuánto vale ese testimonio? ¿Cuánto vale ese testimonio? Qué gran pregunta. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que quiero decir, que jugársela por el cliente. Descubrir cuál es ese punto de sufrimiento, cómo tú, con tu servicio, con tus herramientas puedes resolverlo. Y eso, sobre todo al principio, requiere inversión. Vaya, tenés que hacer sacrificio financiero para poder resolver un problema, para poder demostrar que eres capaz de resolver el problema, de agregar valor, que tu servicio es al nivel que ellos esperan. Ganarse British Airways, cuando firmamos con ellos, que esto fue antes de la pandemia, el 2018, fue nuestro segundo cliente, fue una odisea. Ellos estaban muy insatisfechos con un servicio de un tercero relacionado con el procesamiento de sus grandes volúmenes de datos de precio, y los conocimos en una conferencia en Londres. Ahí los conocimos, yo no tenía contacto con British Airways. Bueno, igual yo creo que al principio nos ayudó la marca LAN, LATAM Airlines, porque en ese tiempo todavía LAN era parte de Oneworld, British Airways y parte de Oneworld, y cuando nos vieron que éramos ex-LAN, es como que, pero démosle una oportunidad a estos chiquillos. Dejemos que se sienten al frente, eso es todo. ¿Cómo? Claro, entonces descubrimos esta oportunidad de que no estaban satisfechos con este servicio y nos invitaron a una licitación abierta, donde a nosotros, al proveedor actual y a otros más. Bueno, y logramos ganar la licitación. ¿Con el precio más barato o con la mejor combina? No, fuimos los únicos capaces de resolver el problema. Y cobramos barato, yo sé que cobramos barato, ¿no? Queríamos, bajamos barreras de entrada, porque ganarse esa marca en ese momento era una cuestión para nosotros, o sea, no tenía precio. ¿En pandemia, más? Antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, antes que iniciara la pandemia. Pero olvídate lo que trabajamos para poder resolver ese problema. Y lo resolvimos. Lo resolvimos. Entonces, hay un acto heroico ahí de parte del equipo, digamos, que tenemos un gran equipo. Ya hemos logrado armar un gran equipo con muy buena onda. Y creo que eso, obviamente, el clima, el entusiasmo, la motivación de la gente, el sentirse parte de EAN Guru, es clave para lograr esto, ¿ya? Hacer lo que estamos haciendo, y yo siempre se lo dije a mis socios, sobre todo al equipo, iba a requerir un acto heroico de parte de EAN Guru. O sea, no le íbamos a poder ganar a estos grandes proveedores de tecnología industrial que son oligopólicos si no hacíamos un acto heroico, ¿ya? Y eso fue un acto heroico. De hecho, estábamos, cuando teníamos oficina física todavía antes de la pandemia, estábamos en una sala de reunión y nos llama uno de los competidores participando en la licitación. Nos llama desde Estados Unidos y nos amenaza. ¡Ah, miércoles! No se metan con ese cliente por British Airways. No se metan con ese cliente. Obviamente no voy a decir de quién se trata ni nada, pero así nos golpearon la mesa. Éramos una pulga
Hoy día somos, no sé, tenemos el triple de ingresos que lo que teníamos, que lo que teníamos en 2018, pero hoy día somos una cucaracha. Se pone una pulga. Entonces imagínate que te llamen, ¿ah? Te llaman de Estados Unidos y te dicen, no, se quedan con ese cliente. Y con amenazas. Entonces, bueno, nos jugamos ahí todas las cartas políticas, estratégicas, comerciales, tecnológicas, y logramos ganar esa situación. Y ha sido un cliente feliz desde el 2018, British Airways. Sergio, se nos acaba el tiempo, estoy pero así, pero on fire con esta conversa. Qué entretenida la historia, qué entretenido este último toque que acabas de dar. Nos llamaron a Estados Unidos, bueno, nos llamó un elefante para decirnos, y nosotros siendo pulgos, porque esa es la proporción probablemente, sí, en ese momento al menos. Obviamente. Un tiburón nos llamó y dijo, ustedes pulga, cuidado, y la pulga les ganó el negocio igual. Lo encuentro fabuloso. La verdad... Sergio, me he disfrutado mucho, no quiero seguir tirándote flores, va a parecer así como que me hubieras pagado, pero al contrario, encuentro genial esta conversa, la historia, todas las cosas que has contado, ¿ya? Jugársela por el cliente, juventud, hacer ciertos sacrificios, invertir, sacrificios financieros. La misión la visión de Earn Guru es, aspiramos a ser líderes mundiales. O sea, eso no es así chasqueando dedos, jóvenes, trabajando mucho y haciendo servicio. Pero ustedes probablemente han notado la pasión de Sergio cuando habla del tema. Te quiero agradecer la conversa, Sergio, he disfrutado mucho. Les quiero agradecer a ustedes, jóvenes, por estar viendo el podcast. Como siempre, hoy día estamos en Aligo Restaurant, cocina francesa de primer nivel. Nos acompaña siempre... Don Carlos, restaurante donde nos atienden muy bien también y se come exquisito. Nos ayuda y acompaña Bocus, la mejor charcutería. Tenemos un regalo para ti de Bocus, ¿ya? La mejor charcutería, jóvenes, www.bocus.cl. Nuestro fiel auspiciador Instruvalve también está con nosotros. Bien, soluciones en transporte fluidos y en control de fluidos, soluciones de altísima calidad. Jóvenes, no tengo más que darle las gracias e invitarlos a que sigan pendientes de este podcast, Vender o Morir, el podcast número uno de ventas de habla hispana. Sergio, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Un gusto. Hasta luego, juventud. Un gusto. Chao.